¿Cómo viven desde los docentes el conflicto en lo personal e individual? Vivimos como toda la comunidad, nosotros muy nerviosos, muy cansados, muy estresados ya desde el año pasado. ¿Por qué? Porque no hemos tenido vacaciones en realidad. Realmente lo que nos pasó es que, bueno, como es de público conocimiento, el 14 de diciembre nos enterábamos que nos cerraban las escuelas, lo cual fue toda una movilización de la, o sea, no solo desde la escuela, los profesores, los alumnos y los directivos, sino también de toda la comunidad. Estuvimos durante todo el mes de enero y febrero luchando por el no cierre. ¿Llegó a repercutir poner el cuerpo en estas vacaciones? ¿Implicó desde problemas hasta físicos y emocionales de un montón de compañeros? Claro. Desde depresiones, no poder dormir de noche, ataques de pánico, alta presión. Pero bueno, todos juntos nos tratábamos de sostener. Tengo dos hijos que fueron a la escuela. Con estos aumentos que se vienen ahora, pensaba volver, ir y volver caminando, porque la verdad que cuesta bastante, porque mis dos hijos iban a la facultad y mi hijo va a la facultad de la Universidad 3 de Febrero. Entonces, como se cortó el tren San Martín, que no llega hasta Retiro, entonces tiene que hacer 2 horas de viaje de ida, 2 horas de viaje de vuelta. ¿Vos pensabas la situación económica compleja en la que se cerraba a fin de año? Muchos docentes que ya no estábamos llegando. Yo, en mi caso particular, llego ahí y a veces es comiendo de algún ahorro que he tenido. ¿Alguna vez tuviste? Claro. ¿Vos con quién vivís? Yo vivo con mi pareja, él también es docente, así que como que estamos complicados por los dos lados. Y más o menos el salario de uno alcanza para cubrir el alquiler. ¿Cuánto y con pagas el otro, alquiler? Entre casi 15 mil pesos con las expensas y incluidas. Y trabajamos en 5 o 6 escuelas para poder pucherear y llegar a fin de mes, porque la realidad es que si no, en mi caso también tengo ya los del 120 de antigüedad, tengo el cargo de rectora, tengo un montón de horas de clase, además, que no debería tenerlos, porque ya con un cargo de rectora se supone que vos deberías poder vivir bien, pero no te alcanza. Es una profesión hermosa, pero tiene un sistema perverso, porque yo trabajo todas las mañanas, todas las tardes y algunas noches, pero el problema es que si yo tengo que trabajar tantas horas, no tengo espacio, y lo que se resiente siempre es la familia, es la vida personal. Estamos saturados de horas de trabajo. Eso es lo que sentimos, es ese agotamiento de tener que trabajar más, no porque no nos guste ir a trabajar, sino que qué calidad de clase podés dar si vos tenés que estar todo 2 turnos o 3 turnos dentro de una escuela. Para lograr un salario más o menos. Para lograr un salario que llegás a ir raspando a fin de mes. Yo pienso, digo, bueno, yo ya tengo la vida hecha, yo ya me faltó un año para jubilarme, yo me voy a llegar a jubilar si Dios quiere, pero ¿y qué pasa con el resto? Claro. Con mis compañeros, con los chicos, ¿qué? A mis sobrinos, o sea, ¿qué van a tener?